Vale. Vale, ¿se ve? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno. Vale, entonces, vamos a ver la función, la clase math, ¿vale? A ver, mira lo que he hecho ahí. Bueno, dejo siempre la main libre. ¿Veis aquí o no? Sí. Vale, aquí si queréis, en vez de ejercicio, vamos a poner prueba 1. Pruebas. Vamos a probar, vamos a hacer probatura, prueba 1 y prueba 1. ¿Vale? Y así siempre descargo a la main y la dejo libre. ¿Vale? Entonces aquí vamos a jugar con, por ejemplo, método, venga, método trigonométrico. Vale. ¿Estamos? Sí. ¿Abierto? Pon Java menos uno. Java menos uno. No se nos ocurra. Java, espacio, menos uno. Los vídeos iniciales explican cómo instalar todo esto. Si acaso voy a explicar y a ver si la tercera. Hoy que tenemos 3 horas, ¿no? Sí. Bueno, le dejo con un trabajo y me pongo contigo. Bueno. Vale. Miradme aquí. Imaginaros que quiero. ¿Se ve? Sí. Vale. Doble, imaginaros valor, ¿no? Y yo quiero calcular, nosotros vamos a ver la función, o sea, no, la función no, perdón, la clase math de Java. La clase math. Esto como si fuese una, pues prácticamente una clase que implementa una calculadora científica. ¿Vale? Esta clase es una clase estática que se carga por defecto y no hay que importarla aquí arriba. ¿Me explico? La clase math no se importa, sino directamente se usa en cualquier programa de Java. Yo puedo poner, por ejemplo, math. A lo mejor
mejor no soy muy agraciado en el nombre de mi clase, ¿vale? Con respecto al uso de la clase MAT, ¿vale? ¿Me explico o no? Le he puesto aquí MAT, pero vale. Fijaros, voy a poner, por ejemplo, yo quiero calcular, por ejemplo, el seno. El seno de 90. De un valor, de un ángulo. Bueno, esto me devuelve un doble. Lo que hace directamente lo voy a mostrar. ¿Lo veis arriba? ¿Qué devuelve esta función? Lo estáis viendo, ¿no? Arriba, en la ayuda, que me devuelve un doble. ¿Y qué es lo que se le entra? Un doble. Porque yo le voy a poner un ángulo con decimales, ¿no? Quiero que me devuelva el seno de 30, del ángulo 30,35, por ejemplo. Vale, entonces, hacemos un shout. Y ponemos valor. Vamos a probarlo en la terminal. Concepto src y hacemos un Java mat, vale, y me devuelve eso. ¿Lo veis? Eso sería el seno de 90, ¿vale o no? Esto es como si yo en la calculadora, me voy aquí a la calculadora. Que no lo he puesto en mí. ¿Cómo? Que no le salía nada porque no lo había puesto en mí. Vale, perfecto. Ahora sí, 0,89. ¿Me sale que no se puede encontrar la clase más? Con MATH. La primera con la M con mayúscula. Pero salía el nombre de la clase. Aquí. Esto. Yo he llamado a mi clase MAT, que ya digo que posiblemente no esté bien. Es por no llamar a la calculadora. Vamos a poner calculadora. Calculadora. Para que no haya error. Calculadora. Ya sabéis que me sale error. En el nombre del fichero que contiene la clase. Aquí el name. Hey, no, cancelar no. ¿Vale? Estoy utilizando la función mat, esta de aquí. Esa. ¿Lo veis, no? Sí. Vale. Esa función no hay que importarla. Directamente se usa. Esta función mat contiene pues todas las funciones trigonométricas. O sea, si yo ya no lo voy a utilizar, voy a ir explicando, pero si yo pongo cos, ¿no? Tiene el coseno hiperbólico, la tangente, el arcotangente, ¿vale? Pues toda la trigonometría que tenéis en. Pues ahí, aquí la tenéis. Vale. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Mirad, si yo utilizo por ejemplo, mat.el método. ¿Eso qué está haciendo? A ver, me deja. Espera un momentillo. Voy a utilizar otro print. Es un doble y ahora lo que voy a poner ahora. Mirad aquí. ¿Veis eso de ahí?
Os da un número real, ¿no? ¿Qué os da? Hemos dicho que me daba esto. Ah. ¿Qué me daba? No, radianes no. ¿Qué me daba? Este número no son radianes. Esto es lo que voy a hacer ahora. Te daba un... ¿Veis este número? 0,89. Número decimal. Bueno, ahora por ejemplo, con el método que... Fijaros, ¿qué vale valor? ¿Valor qué vale? El seno de 90, ¿no? Sí. Que es 0,89. Pero en radianes, ¿qué vale el seno de 90? 1. Entonces, ¿qué hacen? ¿Veis el tu radians? ¿Redondea? No. Está pasando de decimal a radianes. ¿Vale? ¿Y qué radianes? Pues eso puedo. Entonces. Un día. Vale. El S. Java. S. A ver. Degrada radianes. El decimal mucho más pequeño. De radianes. A ver, espera. Pensaba que devolvía uno. No. A ver, espérate, que para aquí devuelve el seno de un ángulo. Ah, bueno. En radianes. Bueno, pues déjame que lo pruebe. Lo oculto, déjame que lo pruebe. Pensaba que eran. Vale. Por ejemplo, otra. Mirad, vamos a hacer un shout. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Mat. Punto, por ejemplo. ¿Qué me devuelve esto? SQRT. ¿SQRT qué es? ¿Pero qué es? ¿SQRT qué es? ¿SQRT de 64 qué me devuelve? ¿Qué me devuelve? ¿Pero qué me devuelve? ¿Qué me está devolviendo? Voy a ocultar el sim. ¿Qué me está devolviendo SQRT de 64? ¿Lo veis, no? Pero está dividido entre 8. ¿SQRT de 64 que me devuelve? Su divisor. 8, ¿no? Venga, vale. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otro. Venga. Por ejemplo, 16. Si yo hago SQRT de 16, ¿qué me da? Maravilla yo mismo, profe. A ver. ¿Qué coño divisor? Por lo que se divide, 16 entre 4. ¿Cómo 16 entre 4? Si yo te hago... 4 por 4 es 16. ¿Qué operación al hacer algo por 16? ¿Qué operación? ¿La qué? La raíz. Casi lo mismo es. La raíz, ¿no? Raíz de 16, 4. ¿Lo ve, no? Por ejemplo, raíz de 8... No, raíz de 8 no. Raíz de 4, pues será 2 al cuadrado, 2, ¿vale? Raíz.
Vale. Otra. Vale, esta es la raíz. Otra. Show de, fijaros esta. Mat.bow. Y voy a poner, por ejemplo, 2 y 10. 2, 10. ¿Lo ven, no? Esto, ya digo que esto es una calculadora. ¿Qué me devuelve? La potencia. Potencia. De 2 elevado a 10, ¿cuánto vale? 1024. Por ejemplo, la potencia de 3 elevado a 2. ¿Lo ven, no? 9. Esto es lo que implementamos el otro día. ¿Sí o no? ¿Os acordáis, no? Con el for, el producto, ¿no? Y que voy multiplicando la base tantas veces como tiene el exponente. Sí. Pues eso lo he hecho yo. Lo hicimos nosotros. Bueno, pues solo tenéis en el método bow de la clase math. ¿Vale? Más. Bueno, tenéis logaritmos, exponenciales, por ejemplo. Por ejemplo, SOUT. Por ejemplo, de MAT. Punto. ¿Eso qué me hace? ABS. ¿Eh? Valor absoluto. ¿Lo ve, no? El valor absoluto de un número negativo, ¿qué me devuelve? Su positivo. Vale. ¿Estamos? Sí. Vale. Por ejemplo. Mirad aquí. Es un valor doble. Yo voy a poner, por ejemplo, 10.6. ¿Qué he puesto ahí? Voy a hacer una cosa. Voy a ocultar esto, ¿vale? Para ir viendo. Solo el que interesa. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Este es casi explícito. ¿No? ¿Qué me hace eso? El round. Redondearlo, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos a analizar esto un poco. ¿Se ve eso? El 10.6, ¿a qué redondea? A 11, el 10.4, la baja, el 10.5, es decir, ¿no? Del 5 hacia arriba, del decimal 5 hacia arriba. Vale. Lo que pasa es que esto supongo que será a exponerle decimales. Ya no me acuerdo lo que hará esto. Es que no sé. Redondea al entero. Sí, redondea al entero. Vale, a ver si veo después cómo redondear al decimal.
Esperad un momentillo. Si te lo multiplico por 1, coma... esperadme. Vale, déjame el... vale, el redondeo al decimal. O lo veo. Bueno, aquí hay otros redondeos como son el, si los veis, el Zeil, el Flor. A ver. Vale, mirad aquí. Os pongo la transparencia por lo menos para que... vale. Vale, en trigonométrica... ¿lo veis? Tenéis el seno, el coseno, tangente, el 2 radian, que pasa de grado a radianes y de radianes a grado, ¿vale? ¿Se ve? El SQRT, raíz cuadrada, el POU, potencia. Logaritmo, valor absoluto, el redondeo, ¿vale? Entonces después podéis coger vuestra, ¿no? Y hacer, ya digo siempre, haceros un apunte. El Zeil, el Flor y el Round, ¿qué es lo que hace? Redondeo. Bueno, nosotros hemos utilizado el Round. Pero el Zeil y el Flor también redondean al número entero. Bueno. El Zeil redondea siempre hacia arriba y el Flor siempre hacia, hacia abajo. Pero es lo que digo que... Y al entero. Tengo que ver cómo redondear a decimales porque nos puede interesar. ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en nota. ¿Sí o no? El redondeo no se va a redondear siempre un número entero. Si tú en un examen sacas una nota con 3 decimales, quiero redondear a 2 decimales. ¿Vale o no? Bien, el max y el min. El mayor te da el número o el máximo. ¿Correcto? Y luego tenemos el random, que es con lo que vamos a jugar. A los dados. Genera el número aleatorio. Y luego tenemos, por ejemplo, las constantes pi, lo menos. Ya la tenéis, el e, ¿vale? Vale, estos tres los oculto. Entonces, por ejemplo... Sout, o puedo decir mat, punto, max, ¿no? Y digo 23,45. ¿Lo veis? ¿Sí? Perfecto. Vale, aleatorio. Bueno, aleatorio, ir al libro de Aprende Java y el siguiente tema es el de los números aleatorios. ¿Correcto? Este. ¿Sí? Vale. Entonces, este de aquí voy a poner ahora prueba 1, calculadora punto aleatorio, ¿vale? Lo llamo aleatorio. Y este, control KC, oculto, vemos aleatorio. ¿Lo veis, no? Vale. Entonces, voy a generar un número aleatorio. Yo hago un mat, punto,
round, perdón, round no, punto random, me hace una cosa, es un doble, es un doble porque no es porque yo me lo invente, es porque el random que devuelve, lo veis, ¿no? Un doble. Entonces yo voy a poner doble valor o número, ¿vale? Igual al random. ¿Correcto? Entonces yo hago un shout. Voy a poner aquí número igual a... ¿Tú estás viendo la página? No. Sí. Adiós. A ver. Suspenso. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, si ejecuto, ¿qué me devuelve ese número? Vamos a lanzarlo varias veces. Me sale un error en el número. ¿Eh? Bueno, si queréis, vamos a hacer una cosa. En vez de hacerlo así, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a hacer un for. Int y igual a 0. Y menos que 5. Y más. Voy a poner aquí int valor. Cero. Y ahora aquí dentro, perdón, no, doble. Y ahora dentro, número va a ser igual a mat.random. Vale, ahora hacemos shout de número. Vale, porque si lo ejecuto de uno en uno, pues... ¿Ves lo que hace eso? ¿Qué me está generando ahí? Cinco números aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que hace el random? Vale, solo. Esa es tu definición. Y también te puedo coger entre. Pero, ¿entre qué? ¿El número aleatorio entre qué? 0 y 1. 0 y 1. Nunca llego a 0, nunca llego a 1. O sea, genera un número aleatorio, ¿no? En el intervalo abierto, 0, 1. Nunca va a valer 0, nunca va a valer 1. ¿Y se coge todo el intervalo? No, no, no. Ahora vamos a ir pensando. Bueno, no. Nosotros partimos de esa base, que el random me genera un número aleatorio entre 0 y 1, en el intervalo abierto. ¿Qué significa el intervalo abierto? Que nunca va a coger el 0, nunca va a coger el 1. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que yo quiero generar 5 notas aleatorias. ¿Qué hago? ¿Por? ¿Las notas entre qué están? Entre 0 y el 10. Pues entonces yo esto lo multiplico por 10, ¿sí o no? ¿Y qué tengo? Nota aleatoria. Nota aleatoria, lo veo, ¿no? Entre 0 y 10. ¿Vale?
Vale, si yo quiero generar un dado, ¿qué hago? Un dado, la tirada de un dado. Quiero simular, a ver, los números aleatorios, como dice ahí, si veis el tema, ¿qué dice los números aleatorios? ¿Para qué se utilizan? ¿Lo podéis leer alguno? En el tema. ¿Qué página estoy? En la 90. ¿Está en el libro de Java? Sí. Vale. ¿Qué dice los números aleatorios? ¿Para qué se utilizan? Con frecuencia en programación para emular el comportamiento de algún fenómeno natural. Fenómeno natural. El resultado de un juego al azar o, en general, para generar cualquier valor impredecible a priori. Impredecible a priori. Entonces, cuando tengáis esas situaciones, ¿cómo las simulamos? Una simulación con número aleatorio. ¿Se entiende o no? Sí. Es decir, el objetivo del número aleatorio que es que cualquier ejecución que se haga, si yo ejecuto esto 10 veces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir con el número aleatorio? Si fuese aleatorio real, real, real. Pues que intenta simular, es decir, ¿que pueden coincidir los números? Pues sí. ¿Vale o no? Pero no quiero imaginaros que hubiese algo repetitivo, ¿no? Esto no es totalmente aleatorio. No puede simular por completo la realidad, la aleatoriedad de la realidad. Esto a lo mejor cada, no sé, hay una cosa que se llama una semilla, un número gigantesco, ¿no? Y que a partir de ahí va generando su número aleatorio, pero esto imaginaros que después de, no sé, de 100.000 ejecuciones o 200.000 ejecuciones, vuelve a repetir los mismos números aleatorios. Con la misma semilla. ¿Me explico? O sea, que esto no llega a ser aleatorio 100%. Es una máquina. No, ¿me explico? ¿Vale? Entonces, está hablando que simula. ¿Bien? Bien. Entonces, si ya sabemos generar números, entonces, si yo tengo un dado, ¿qué hago? Porque 6. ¿Correcto? Ahora. Vale. Correcto. Venga, ¿ahora qué queremos hacer? Redondearlo. Entonces, quiero redondearlo. Entonces yo puedo pensar, ¿qué utilizo para redondearlo? De número. ¿No? Venga. Eso es lo que tengo que hacer. Yo quiero generar notas enteras entre 0 y 10. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que me da. Eso es lo que yo quiero hacer. El 1,2478 que hemos hecho, ¿lo ha redondeado aquí? ¿Es correcto? Sí. Vale. ¿El 1,5? Nada. ¿Qué me tiene que haber puesto? Yo quiero la parte entera del número decimal. No quiero redondear. Yo me quiero quedar, ¿con qué me quiero quedar? Con el 1,2. Me quiero quedar. Ah, bueno, espérate. Espera un momentillo, a ver. Sí, imagínate, yo aquí con qué me quiero quedar. En la ejecución de arriba, me quiero quedar con el 2, con el 5, con el 3, con el 3 y con el 5. Aquí con qué me quiero quedar. Con el 1, con el 1, con el 4 y con el 3.
explico? A ver, si quiero redondear, pues redondeo. Vale, pero en esto de las notas, vale, si quisiera redondear, sí. Redondeo. Vale, lo que hemos hecho es correcto. Lo que hemos hecho es correcto. Se puede redondear la nota, ¿vale? Pero ahora imaginaros qué es lo que yo quiero decir. Me quiero quedar con la parte entera, que no es lo mismo. Cambia el doble por el mismo. Eso es. ¿Entendés, no? Una cosa es redondear y otra cosa es quedarse con la parte entera. En este número, si yo redondeo 1,5, ¿qué me da? 2. Si yo ahora quiero la parte entera de ese número, ¿qué me tiene que dar? ¿Y la parte decimal? 0,5. ¿Me explico? Si yo quiero redondear 1,5, me tiene que dar un 2, el round. Si yo ahora quiero la parte entera de 1,5, ¿qué quiero? El 1. Y si quiero la parte decimal, el 0,5. Son, digamos, tres funciones. Entonces, cogerte la parte entera no es redondear. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, ya sabemos que el round redondea. Ahora, ¿cómo hago para quedarme con la parte entera? Pues podría hacer esto mismo. Y como esto es un doble, ¿qué hago? Me quedo y le hago un casting. Si queréis, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí el número más. Vale, hago esto. Y aquí. Un print. Aquí le dejo un espacio. Vale, por ponerlo en el mismo. Vale. Mirad la ejecución. Vale, aquí en esta han coincidido. Porque 3,3 redondea 3, así. 1,6. ¿Por qué me ha hecho esto? Voy a esperar un momentillo. Ah, bueno, porque le estoy poniendo. Perdona. A ver, quiero el round. Vale, aquí no quiero esto. Aquí quiero. Eso. Perdonadme. Esto. Espera, te voy a hacer un clear. Eso. Lo veo, ¿no? Ahora sí. Mira, por ejemplo, aquí el 1,8. Lo veo, ¿no? 1,8. ¿Qué hace el round? 2. Y ahora, si le hago un casting a ese número, a este número, ¿lo veis aquí o no? Que es el tercero. Este de aquí. Vale, el número que tiene. El número tiene el random. Entonces muestro el round y ahora al random, a número, le hago el casting. ¿Vale? Ya sabéis que con esto que estoy generando números entre 0 y 6. Entonces, vale. Entonces, a ver. ¿El cero se alcanza? Según eso, ¿el cero se alcanza? ¿Cómo que no? Ya, miradme, voy a eliminar el. Me quito el round. Pasar del round, ¿vale? Va a pasar del round.
Me voy a quedar con la parte entera. Pasamos del ron, ¿no? El dado. Si yo tiro el dado, ¿qué me tenía que generar? La parte entera. Y si a lo mejor genero notas de forma aleatoria, ¿qué utilizo? La parte décima. El round. Me explico. Yo, entre la parte. ¿En qué caso se puede aplicar la parte entera? Quedarme con la parte entera del random o del decimal o redondear el decimal. O si estoy viendo notas, ¿qué hacemos con las notas? Redondear. ¿Vale o no? Y si quiero simular el dado, pues si me sale un 2,5, pues ¿qué hago? Pues no voy a redondear a 3, me quedo con el 2, con la parte entera. ¿Vale? Entonces. Quedarme con la parte entera, llego a 6, o si esto simula realmente la tirada del dado. ¿Yo voy a conseguir alguna vez 6? No. No. Yo el 0 tampoco daría. El 0. Cero... Si te sale un 0, algo, sí. Vaya tela. Claro. Mira, ahí tiene el 0. El 0 lo tiene, el 6 no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si quiero el 6? Por 7. Bueno, vamos a sumarle 1. Entonces, yo creo que nunca va a salir 0, ¿no? Es verdad. Ah, bueno, claro. Bueno, en el tema del dado, me viene bien. En el dado me viene bien. Claro, en el dado me viene bien. Pero, claro, esto no es lo mismo. Vale, aquí tenéis un caso de aplicación, ¿sí o no? Y otro caso de aplicación es multiplicar por uno más. Son dos casos de aplicación. ¿Sí o no? ¿Sería exacto? ¿Si sería qué? Exacto. Pues vamos a verlo, a ver. Espérate. El primer. Montillo. Yo con el segundo caso, ¿qué quiero? Entre 0 y 6. Quiero que me coja el 0 y quiero que me coja el 6. Tendríamos este. ¿Sí o no? Pero ahora si lo quieren, quiero el dado entre un. Esto sería entre 1 y 6. Entre 0 y 6. 0 y 6. Pero si quiero entre 1 y 6. Este. ¿Por qué? Porque este 1 a que se lo estoy sumando. Realmente. Bueno, se lo estoy sumando a todo. Pero estoy desplazando, ¿no? Todo el intervalo. Una unidad. Entonces esto generaría. ¿Qué haría eso? Del 1 al 6. ¿Lo ven? Entonces, tenemos esos casos. Si multiplico por 7 o multiplico por 6 le sumo 1. Vale. Con lo cual, si yo quiero generar un número aleatorio entre 1 y 6. Vale, si yo quiero generar un número aleatorio entre 30 y 90. Entre 30 y 90. ¿Qué haríamos? Sí.
entre 30 y 90. ¿Eh? No, yo quiero generar, a ver, si esto lo multiplico por 30, vamos poco a poco, ¿vale? Y le hacemos un int. ¿No? Vamos poco a poco, clear. ¿Esto que tengo? ¿Número entre qué? 0 y 30. 0 y 30. 0. Correcto. Vale. Entonces, vamos a esperarlo. Vale. Y si a esto le sumo. Hemos dicho 30 y 90, ¿no? No. Entre 30 y 90. Tendríamos que sumar, si el máximo es 30, tendríamos que sumar 60. Vale, este de aquí lo voy a, esto lo voy a quitar. ¿Qué? 30 más 1. Correcto. Esto sería 30 más 1. A ver. Bueno. Aquí tenéis 90, ¿lo veis? Y el 30 pues se alcanzará con el más 1. Esto me genera entre 30 y 90. ¿Con esto qué tengo? Aleatorio entre 0 y 30. 30 con 9999. Entonces, al hacerle el int, ¿qué voy a obtener? Entre 0 y 30. Bueno, como le he sumado 1, ¿esto qué me haría? Como le he sumado 1, ¿esto qué sería? Entre 1 y 30.9999. ¿No? Luego, al hacerle el casting, ¿veis el casting o no? Al hacer el casting, ¿qué estamos haciendo? Pues ya coger entre 1 y 30. ¿Sí o no? Y al sumarle 60... Vale, al sumarle 60, si está bien, ¿no? Sí, ya a 90,99. Vale. ¿Vale? A ver. No, la pregunta no es entre 60 y 90. Sería entre 60 y 90. No entre 30. 60 y 90. ¿Eh? Por 60. Esto me devuelve 30. Por 60. A ver si me devuelve. Espérate. Por 60. Cojones, coño. Esto está entre 1 y 30. Si le sumo 60, el 90. El máximo. Claro. Y el mínimo, el máximo es 90 y el mínimo 60. Claro. ¿Eh? No multiplico, ¿cómo multiplica por 60? A ver, si yo quiero entre 30 y 90, ¿qué tengo que hacer? Entre 30 y 90. ¿Sumar qué?
¿Cuál es el mínimo? El mínimo. ¿El mínimo de esto cuánto es? 30. No, el mínimo. Uno. El mínimo. Uno. Vamos a ver. Estamos aquí. ¿Esto qué me genera? ¿El mínimo cuál es? Uno. ¿No? Y al hacer el casting, 1 y 30. Es el mínimo. Entonces, si yo quiero entre 30 y 90, ¿qué tengo que hacer? Sumar 90. Si el valor mínimo, 89. 89. Realmente. ¿O no? ¿El valor mínimo cuál es? 1. Esto me da, el valor mínimo me da 1. Más 89, 90. ¿No? Manda cojones. Pero se pasa, si pones 2 ya es más de 90. Ya se va claro. A 90. Es lo que... Entre 30 y 90. Esto 60. No. Si arriba, uno más 60, si arriba lo multiplicas por 60 más 1 y abajo le pones más 30, te salen valores entre 30 y 90. A ver, arriba lo multiplico por 60. Al revés, ¿no? Sí. Yo arriba multiplico por 60 y abajo le suma 30. A ver. A ver, si yo multiplico por 60, ¿esto qué me genera? Entre 1 y 60. Lo que sea. Y ahora, al hacer el casting, entre 1 y, ahora sí, 60. Eso es de 60 a 90. De 60 a 90. Vale, esto es de 60 a 90. Esto me genera de 60 a 90. Bueno, me trata de generar el 61. No, porque es de 33. ¿En dónde? ¿En este? Sí, es de 30 a 90. No sé, empieza por 6. No puede ser. Si te sale 1, te saldría 31. Pero tú estás aquí multiplicando por 60. ¿No? Sí. ¿Hemos dicho eso? Sí. Entonces, este random te daría 60,3. 60,3. Al hacer el casting me da 60. A mí me da 45, es verdad. ¿Cómo? Delante 30. A mí me da 40. Porque ahí me sale 39, 32 también da. Pero bueno, pero eso es aleatorio. Perdón. Claro, claro, sí. Pero escúchame, pero eso es aleatorio, pero vamos a ver. Joder, tío. Voy a quitar esto, espérate. Desde el 1 al 60. Espérate. ¿Verdad? Yo le quito esto. Porque 1 más 30 literalmente es 31. Cuadrado hasta 31. Sí, está bien. Es correcto. Es correcto, claro. Claro. Claro, porque.
Porque es que estamos hablando... Claro, claro, claro. Claro. ¿Qué gilipollas estoy haciendo? Claro. Claro, claro, así es correcto. Así es. Claro, porque esto se genera... 30-90. 30-90, claro, ya está. ¿Qué gilipollas te estamos diciendo? Si el intervalo es este 1,60... Claro. Le sumo 30, 31. Claro. Y ya está ahí. Está bien, está correcto, claro. Claro. Positivo, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Y entre 60 y 90? Entre 60. Así ahí donde hemos quedado cuajados. ¿60 y 90? Sí. Habíamos dicho aquí 30, ¿no? Y abajo 60. Bueno, pues... Vale, otra cosilla que me ha quedado, un poco para empezar a hacer ya algún ejercicio. Vale, ¿esto se tiene? Sí. ¿Sí? Vale. Vale, ahora es... Esto... Vale, te lo comento. Vale, ya sabéis que estas son operaciones sobre la parte entera. Ahora, suponiendo, vamos de nuevo a las notas. Para las notas dijimos que eran este tiene un bucle, ¿no? Aquí, este tiene un for. Vale, las notas dijimos que eran el mat punto random por 10, ¿no? Vale, y yo lo que quiero era redondear. A ver, voy a hacer esto. Igual a más 90. Vale, yo hago eso, hago un clear control S, joder, me cojones está esto, ¿qué meto yo aquí? Impresionante. Esas son las notas que me genera, ¿no? Entonces yo en las notas vamos a redondearlas. ¿Lo veis, no?
Entonces, si yo las quiero redondear, ¿qué hacemos? Hemos dicho un mat. Punto. Round de esta nota. ¿Vale? Hacemos un clear. ¿Vale? Y me redondea las notas. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora si yo lo quiero con dos decimales? Pues lo multiplicas por 10. Bueno, pues hasta el momento lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si yo quiero la nota con dos decimales, ¿vale? Si yo quiero la nota con dos decimales, vamos a hacer lo siguiente. Esto. Hay que quitarlo. ¿Eh? El round hay que quitarlo. No. Si no. Nunca. No. Hacerme esto, lo multiplico por 100. A ver. Hacerme esto, creo que era así. Que hay otra forma de utilizar esto. Vale, hacer eso. ¿Vale? Ahí también voy a ver si hay funciones que te las generan con dos decimales. Pero, a ver, si la quisiera con un decimal, creo que es con un dígito. Perdón. A ver, esperarme. Voy a hacer esto con un decimal. Es que si lo multiplico por 10. Si quita el punto también es lo mismo, si lo multiplica por un decimal. Espérate, voy a verlo. Esperalo. No. Claro, porque puede ser que es un doble. O sea, colocarlo así, ¿vale? Si quiero un decimal. Lo divide entre 10, es decir, multiplicáis por 10.0. ¿Veis lo que estoy haciendo o no? La nota, que es el, ¿no? Que es el doble, lo multiplico por 10.0 y el round lo divido por 10.0. Vale, eso es un decimal. Voy a poner aquí. A lo menos que me encuentre otra cosa, vale, utilizamos esto. Vale, esto me daría 5.6. ¿Bien? Y si hago esto, 100. A ver, espérate. No, si lo multiplico por 10 me quedo con 1. Y si hago 100, punto. Aquí me quedaría con 5.67. Perdón, 5.57. Mejor. ¿Vale? Vamos a utilizar esta forma ahora mismo. Capo que ve. Dejamos que pruebe. Que no sé si... Ah, mira, espérate, a ver. No. No, es por 100. Por 100. Y divido por 100. ¿Vale? Dejadlo así. Fijaros la composición que puede tener esto, ¿eh? Que es lo más normal con lo que os lo encontréis y es... Fijaros aquí. Es decir, que nota sería. Si yo esto lo quiero componer, ¿me veis o no? Yo haría
mat punto random, ¿no? Por 10. ¿Sí o no? Vale. Yo ahora esto quiero. ¿Qué quiero? Fijaros, ¿eh? Un follón. Yo eso lo multiplico por 100. ¿Vale? Estoy aquí. ¿Veis nota? ¿Qué era nota? Mat.random por 10. Entonces, fijaros, ¿nota qué es? Mat.random por 10. ¿Lo veis, no? Sí. Eso es nota. ¿Y ahora por qué lo estoy multiplicando? Por 100. Vale. Y ahora esto... Mat.round... ¿Lo veis? Y eso es lo que divido por eso. ¿Eh? Un decimal. Sí, bueno, yo estaba viendo aquí con dos. A ver, un momentito. Sobra el paréntesis rojo. Sí, me sobra este. A ver. Amplio, shout, nota. Esto lo voy a ocultar. También tienes que ocultarlo arriba, ¿no? A partir de igual a más. Esto. Bueno, oculta también todo el doble y ya pone... No, bueno. No, me genera un número... No, eso no es necesario. Vale. Aquí me equivoqué en algo. Mat.round. Esto es la nota. 100. Y ahora esto, claro, es que esto tengo que meterlo. Esto tengo que meterlo así. Me da igual cómo lo hagáis, lo único que os digo es que no, a ver por qué no lo he guardado. Puede ser que no. Ya. Muy bien, tío. Me digas que se queda bien esto. Control S. Bueno, nos quedamos con esta primera, ¿vale? ¿Entendéis, no? Que hay que colocar bien los paréntesis, ¿vale? Vale, entonces. Suponiendo. Bueno, claro, pero es que yo en nota. El rollo es que yo en la nota me quiero quedar. Escuchadme. Mejor esto. A ver, yo en la nota me quiero quedar con dos decimales en la nota. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mejor esto. Tendría que haber hecho esto directamente y fuera. Es decir, esto. Mirad, nota es igual. Hemos dicho, un momentito, aquí, nota es igual a eso, esto aquí lo voy a quitar, bueno, os lo dejo aquí oculto, ¿vale? Componerlo vosotros en vuestra casa en una sola expresión, pero eso, ¿lo veis? Ahí, eso, eso es lo que yo quiero. ¿Vale? O sea, yo quiero que la nota, aquí la nota que tiene arriba en el más punto random todos los decimales. ¿Sí o no? Noveno. La nota en la primera expresión tiene todos los decimales. Como una variable, yo puedo hacer de nuevo a nota, le asigno otro valor, porque es una variable.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cogiendo esa nota y quedándome solamente con dos variables. Y almacenando esas dos variables nada más. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Pues, ¿qué quiero que me hagáis? Un programa, un método, que de esas 10 notas me diga la máxima. Que me imprima las 10 notas por pantalla y me diga la máxima. La mínima. Método diferente. Pues que no hay que hacer lo mismo porque. Porque si no, hay que llamar 500 cosas, ¿no? No es 500 cosas. No es 500 cosas. Es el, que yo ahora mismo, todos esos valores de la nota, no los estoy almacenando. Claro. No los estoy almacenando en ningún array. ¿Entendés? No. Es decir, yo. Justo, pues ya la semana que viene empezamos con los arrays, porque yo todas esas notas las pierdo. Claro, o sea, yo tendría un primer método, ¿no? Que pido las 10 notas y me las guarda las 10 notas en un array de 10 posiciones. En los arrays, 9. Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recorrer ese array y ver la nota máxima. El valor máximo y el valor mínimo. A eso llegaremos la semana que viene. Empezaremos con los arrays. Que ya empezaremos a almacenar, ¿no? Esas variables simples en lo que se llama un array. ¿Vale? Entonces, con esto mismo, ¿vale? Con esto mismo, por ejemplo, tiene que ser en un mismo método, ¿vale? Vamos a poner. En vez de public aleatorio, poner public, lo hacéis y ahora en un ratillo lo hago yo. Bueno, lo hago yo. Si lo habéis hecho vosotros, claro. O lo intentáis. Void, lo vais a imprimir aquí todo, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, maxmin. Empecéis con el máximo, después con el mínimo. Maxmin aleatorio o maxmin notas. Bueno, entonces. ¿Vale? No, ya, pero bueno. Vamos, como este está sucio. Como está sucio, ¿vale? Entonces yo genero 10 notas. Desde int y igual 0. Y menor que 10. Y más más. ¿Vale? Entonces me traigo el cacharro este. Aquí voy a poner, declaramos aquí arriba, doble nota igual a 0, vale, y aquí, vale, si queréis, pues no ponerlo todo en la misma expresión. Vale, si yo hago un shout, de esa nota, ¿cómo se llama? Maxmin notas, ¿no? Aquí esto control KC y llamamos a calculadora punto maxmin nota. Ahí tengo 10 notas. ¿Vale? Con esas 10 notas, quiero que penséis, ¿sí o no?
Pues el problema es que no puedo usar el max porque solo te da No, de más eso no. Pero es pensarlo. De esas 10 notas, yo quiero que me imprima el código. La máxima es. La nota máxima es 8,06. En el máximo, me voy al mínimo. La mínima es 1,11. Sin utilizar el POU, o sea, perdón, el MAC y el MIN de la función MAT. A partir de eso, ¿existe una UDS de ahí? Bueno, se puede imprimir de la nota. Y al final, que me devuelva la máxima y la mínima. A ver cómo lo hacéis. Pensadlo. ¿Me explico? Estamos en un bucle. A ver cómo podéis sacar el valor que máximo, el valor máximo de las notas que se generan en el bucle. Claro, pero después vas a sacar notas y no te vas a sacarlo del bucle, porque es un valor que está dentro de ese bucle. Sí, bueno, ahí esto se imprime. A ver, el valor máximo y el valor mínimo cuando se tiene que imprimir. Fuera del. Al final del bucle. Al final no, fuera. Fuera, correcto. Bien dicho. Fuera del bucle. Pero es que claro, tú sacas nota y no te dejas sacarla porque. Claro, pero. A ver qué hacemos. Habrá que declarar alguna variable arriba. En el método, por ejemplo. Es decir. Está claro. Si yo aquí digo. Doble. Máximo igual a cero y luego doble mínimo igual a cero. Tengo que quedar con la nota máxima y la nota mínima.
¿Qué versión de Java cogimos? ¿Cuál es la última? Tú tenías instalada la penúltima y nosotros instalamos la última, por eso. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Ah, tenemos la ¿Lo has hecho ya? Espera. Te estoy dando a la chota. A ver, yo supongo, leerlo así, yo supongo que la nota máxima es cero. Antes de ejecutarse, vale, yo estoy suponiendo que el máximo es cero. Y que el mínimo es cero. ¿Qué tienes que hacer ahora? No sé. ¿Cómo tú sabes si la nota que se ha generado ahora es más grande o es menor que ese máximo? ¿Qué tienes que utilizar? Sé que cuando saca... ¿Qué instrucción tenés que utilizar? Nota del bucle, se queda con la última. Vale, pero tú... ¿El máximo qué vale? ¿Yo qué he dicho? Supongo que... ¿Qué he supuesto? Aquí supongo... Que es un cero. Supongo que es un cero. Esto ya veremos cómo refinarlo, ¿vale? Porque esto, ya veremos que esto puede fallar, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Supongo que es un cero. ¿Yo qué tengo que hacer aquí dentro? Justo después de aquí. Bueno, aquí mismo. ¿Qué tendría que hacer ahí? El máximo es igual a más. ¿No? ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Se ha generado aquí, imaginaros que vale 1, máximo que vale. ¿Qué vale máximo? 0. Entra al bucle, ¿no? Se ejecuta la primera vez. Vamos a suponer la primera. Vamos a suponer que nota vale 3,3. 3.33. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo? ¿Máximo? ¿Qué vale máximo? 0. ¿Y la nota de la primera ejecución qué vale? 3,3. ¿Qué tengo que hacer? Todo mal. ¿Eh? Mal. ¿Cómo? Tienes que hacer un max de 0 y nota. ¿Un max de 0 y nota? ¿Poner máximo a la nota? Sí, o sea, por lo menos más. Yo no sé, ¿y tú qué haces? Yo tengo máximo que vale, yo sé que máximo vale 0 y la nota va, estoy suponiendo que vale 3,3. ¿Cómo sabe ahora mismo el programa cuál es mayor? Un condicional. ¿Un condicional? Un condicional. Si abrimos el ordenador no sabe cuál es mayor. ¿Me entiendes, no? Nosotros tenemos que ponerle el condicional. Entonces, si esa nota que acaba de generar es mayor que ese máximo, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Pues que ahora le diré que ese máximo, ¿quién es? Pues esa nota. No, no, al contrario, no voy a hacer nada. Hombre, claro que se almacena, pero no más que va a tener un valor. Es decir, imagínate que ahora máximo, ¿no? Dice, la nota que valía, 3,33. Y máximo, 0. 3,33 mayor que 0, sí. ¿Qué tiene máximo? 3,33. Pero ya el 0 ya pasó. ¿Me explico? El 0 que tenía al principio se ha perdido. Porque estamos hablando de una variable. Y la variable solamente contiene que, es decir, a lo largo de su existencia, va a tener muchos valores, porque va a cambiar muchas veces, pero ¿cuántos va a almacenar? Uno solo. ¿Me explico? Todos los valores que tuviese antes se pierden, porque la variable es como si se machaca. ¿Qué significa machacar? Los que se tienen un 0 en memoria RAM, ¿ahora qué tiene? Un 3,3. ¿Vale? Ya veremos. Con los arrays, que yo puedo guardar valores. Bien. A ver, ¿qué haría ahora esto? Después de esto, ¿qué hace? Pues se vuelve a ejecutar.
IMAP vale 1 y se vuelve a ejecutar. Y ahora nota vale, imaginaros, 2,3. En la segunda ejecución la nota vale 2,34. ¿Qué pregunta ahora? ¿Qué vale nota? 2,34. ¿Es mayor que 3,33? No. No. Pues pasa a la siguiente nota. La tercera nota me saca un 5,6. 5,6. ¿Es mayor que 3,33? Sí. ¿Qué tiene máximo? 5,6. ¿Vale? Entonces, esto o imprime y ahora al final diré SOUT. Nota máxima, o diré máximo. ¿Lo veis? Se generan. Bueno, una cosa, vamos a poner, vale, para que no se vaya mucho. Me pone aquí el println, las notas, más. Le colocáis un espacio, separados con un guión. ¿Vale? Para que estén en la misma línea. Y aquí pone un SOUT, ponerle un println para que salte el siguiente mensaje. Ah, muy bien, tío. Vale, esto no sería aquí. Sí. Esto es aquí. ¿Vale? Esa es la salida. De las notas, la máxima 9,89. ¿Sí? La mínima. Es menor. If. ¿Cómo? Ha cogido la mínima como 10. Vale. Claro. Suponer, ¿no? Es decir, tú aquí dices que la mínima es un 10, ¿sí o no? Estoy suponiendo. Suponiendo que es 10, ¿no? Y ahora que me has dicho que si la nota, ¿no? ¿Qué? Es menor que la mínima, entonces mínimo es igual a la nota, ¿no? Y ¿sí? ¿Algún pero a esto? ¿Eh? ¿No? ¿No hay ningún pero? Pregunto, ¿hay algún pero? No, pues esto sí lo voy a usar bastante, está claro. ¿No? ¿Cuál es la nota mayor, la nota menor? Esto es gestión. Esto son aplicaciones de gestión. ¿Vale?
¿Vale? Esto tenéis que tenerlo claro. Bueno, en este ambiente de las notas. Interesante. En este ambiente de las notas, yo he hecho dos suposiciones. ¿No? Y en este ambiente de las notas son correctas las suposiciones que yo he hecho. ¿Por qué? Porque sé que las notas se mueven en un entorno de valores positivos entre 0 y 10. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo puedo suponer que el máximo es 0, el mínimo es 10, como veáis, me vale. Vale. ¿Qué ocurre ahora si yo genero una sucesión de números aleatorios en negativo y positivo? Imaginaros que yo he dicho que el máximo es 0. ¿No? Fijaros qué suposición. Que el máximo es 0. Y ahora resulta que tenemos un registro de temperatura. ¿No? En Finlandia, negativo. Estoy intentando muestrear, ¿no? Estoy intentando muestrear todas las temperaturas que hay en un día, en intervalo de 2 minutos. Y yo he supuesto que la máxima, ¿cuánto es? Y vosotros pensáis que en Finlandia, en un crudo invierno, ¿no? Cada 2 minutos muestreando temperatura, ¿alguna va a llegar al 0? No. ¿Qué me daría el máximo? 0. ¿Se ha alcanzado el 0? No. ¿Me explicaron? Entonces, repito, la suposición que nosotros hemos hecho es correcta. En el entorno en el que estamos trabajando ahora mismo, que es la nota. Yo sé que también entre 0 y 10 no hay una nota negativa. No hay nota negativa. No hay ninguna nota mayor que 10. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un máximo y un mínimo, pero no controlo los límites inferiores y superiores. Si no estuviera declarado, se declarara la primera. No, eso tienes que hacerlo tú. Eso tienes que hacerlo tú. Es lo que vamos a hacer. ¿Entiendes? ¿No? Es lo que voy a hacer. Entonces, y es realmente la solución, ¿vale o no? Entonces, este lo dejo aquí y voy a coger este mismo código que he hecho. Copiado. Vamos a ver. Este mismo código, copio. Ese ya sabéis que es máximo y mínimo nota, ¿vale? Y ahora voy a llamar maxmin temperatura. ¿Vale? Entonces, temp máximo mínimo. La temperatura, vale, esto de la temperatura ya veremos si acaso. Esto es lo que podríamos hacer, que aleatoriamente pues, me vaya poniendo un más o menos. Podríamos hacerlo, por ejemplo. Y vuelvo al escenario inicial. Vale, el maxmin temperatura. Llamamos a calculadora. Punto. Maxmin temperatura. Este lo oculto, control KC. Ahora después ya os prometo que subo texto al Git. Vale. Y ahora. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, sí, sí. Si no se ha cortado, sí. Vale. Temperatura. ¿Qué hora es? Máxima y temperatura mínima, ¿vale? Bien, yo ya no voy a hacer suposiciones. Voy a poner un 0
Voy a poner un 0 porque tengo que inicializar las variables, ¿sí o no? Pero, como por ahí han dicho, pues quiero que la máxima al principio sea que el primer valor. ¿Me explico? Yo no, es lo que he dicho, yo las temperaturas, imaginaros que muestreo 1000 temperaturas y las 1000 temperaturas pues son negativas. Y yo estoy suponiendo que el máximo es 0. Y resulta que la temperatura máxima en Finlandia en un crudo invierno se ha alcanzado en menos 30 grados, yo qué sé. Y yo digo, no, es un 0. La máxima es un 0. ¿Entendés, no? Pues yo estoy en la empresa, hago esto y digo, ala, a la puta calle. ¿Sí o no? Y os invitan a salir a la puerta. Os pegan una patada y os sacan por la ventana. Porque tú imagínate, ¿no? Un tío que va a hacer un viaje y te ve así en la página, hostia, la máxima es 0, hostia, calmo. Y te vas manga corta, ¿eh? Y después... Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para inicializar el máximo al primer valor de esta serie? ¿Qué indicio? Yo aquí genero 10 valores. ¿Sí o no? ¿Qué indicio tengo yo para saber qué es el primer valor? ¿Cómo sé yo que la nota que se está generando en el bucle es el primero? ¿Quién me da ese indicio? ¿Quién me da esa señal en el bucle? El cero ahí. ¿Eh? Ahí. ¿Igual a qué? ¿Tú no sabes que es 0, después vale 1, después vale 2, después vale 3? Sí. Entonces, ¿qué digo? Pues que si la i es igual a 0, entonces, ese máximo, ¿a qué es igual? A esa nota. Perdón, a esa temperatura. Y la mínima, igual. Es decir, cojo, esto ya sí lo puedo coger, ya aquí no tengo duda. ¿Me explico? Aquí, en este caso, ya no hay incertidumbre. Incertidumbre en la suposición. ¿Vale? Suposición. Yo aquí estoy suponiendo en lo de antes, en lo de la nota. Yo aquí, que no son malas las suposiciones, si el ambiente es correcto. Suposiciones. En la nota es correcto. Pero en una secuencia, ¿no? De valores, pues. Imaginaros, no sé, el índice en la bolsa. Una acción sube y baja. Totalmente aleatorio. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? ¿Qué suposición hago yo del máximo y del mínimo ahí? Por primero y el último. ¿Qué digo yo? Que el máximo. ¿Dónde puede llegar? A 100 dólares. Y resulta que el máximo ha llegado a 98,3. Entonces, así, ¿yo qué digo? Que si la I vale 0, ¿qué pasa? Que el máximo es la temperatura y el mínimo es la temperatura. Y ahora, a partir de ahí, pues diré que temperatura es mayor que ese máximo, ¿qué va a ocurrir? Pues que ese máximo valdrá ¿quién? Temperatura. Mejor aquí ya, si queréis, podéis hacer lo siguiente. Para no tener que estar comparando siempre, aquí podéis hacer un else. En caso contrario, es decir, esto. Temp. Máximo es temp. If la temperatura es menor que la mínima, mínimo es temp. Temperatura máxima y temperatura mínima. ¿Entendido?
Con el primer if, lo que planteo es detectar el primer caso. Si la i vale 0, máximo que vale la temperatura que se ha generado y mínimo que vale la temperatura que se ha generado. ¿Vale o no? I vale 1. Ya i vale 1. I es 0, no. Pues ya, seguimos. ¿Vale? Entonces, si esto se ejecuta, también ánimo que va a ver, ha salido igual, tal vez cómo genera aquí máximo y mínimo de forma aleatoria. Pero bueno, pues tú imagínate que hubiese supuesto yo que la máxima es 10. Fíjate, en el primer ejercicio. Mira, imagínate aquí, lo que os digo. No, imagínate en este. Imaginaros que yo en el de las notas supongo que el máximo es 10. ¿Sí o no? Sí. Imaginaros que yo supongo que el máximo es 10. ¿Qué me hubiese dicho ahí en las notas? ¿Cuál sería la nota máxima? 10. En el primer ejercicio. Entonces, en vez de suponer que máximo es 0, ¿por qué pongo que máximo es 0? Porque sé que todas las notas van a ser mayores que 0. Pero imagínate que yo hago la suposición que el máximo es 10. ¿Eh? No llega. ¿Por qué? Porque la máxima es 9,87 y como ninguno es mayor que 10, pues te saco un 10. Profe, ¿y no se ha bajado a poner por 100? Por quizás en 15 grados. ¿El qué? Bueno, sí, pero sí. A ver, la secuencia de números, la recta de números me da igual. Pero yo lo que quiero decir es que tenéis que plantear el caso de que esta recta de números yo no la controlo. Imaginaros que son máximos negativos, ¿no? Máximo, o sea, negativo, positivo. Y quiero saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo de esa secuencia. De ese chorretón de números. Entonces, yo en ese chorretón de números lo que yo quiero decir es que yo no puedo hacer ninguna suposición. Que viene de las notas, si yo hago la suposición, máximo 0 y mínimo 10, perfecto. Me va a salir bien. ¿Por qué? Porque estoy en un ambiente controlado. Pero que entendáis que eso solamente os vale para esos ambientes. Que yo puedo hacer bien la suposición porque sé a priori la sucesión de números cómo son. Sé que son positivos. ¿Entendéis, no? Sé que son positivos y están entre 0 y 10. Perfecto. Tú me haces una suposición, ¿no? De la variable máximo y mínimo, que sean correctas y chapó. No se te puede hacer mal. Porque ese ambiente, cada vez que se ejecute una secuencia de números, van a dar esos valores. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo una sucesión de datos, el tema de las temperaturas, que puede ser positivo y negativo? ¿Qué suposición hace? Pues hay que tener cuidado, porque si hace una suposición y dice, vale, es que en Finlandia a lo mejor se pueden alcanzar los 70 grados. Vale, ¿qué pongo? ¿70? Vale, pongo un mínimo 70. O un máximo 70. Y ahora resulta que se produce otra y no corresponde con la realidad. Que esto que he hecho ahí, es lo que se hace. Mirad, cuando yo esa temperatura, mirad, esto es porque un bucle es un poco engorroso, pero es lo que hay que hacer. Pero, me explico, no hay otra forma. Pero si yo, en un inicio, todas esas variables, todas esas temperaturas, ¿no? 6.71, 6.75, 2.99, 0.1. Cuando yo almacene esto en un array, ¿qué es lo que diré en mi programa? Que el máximo, imaginaos que esto es temperatura, el array. Diré temp de 0 y la mínima es temp de 0. ¿Eso con el más y el más? No, eso con el más, digamos vectores. ¿Qué estoy diciendo? Que el máximo, ¿qué es? Y el mínimo, ¿qué es? Ese primer valor. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí?
cuando yo esto lo almacene, ya el próximo día, cuando esto yo lo almacene en un array, las temperaturas están almacenadas. Y cuando tengo que calcular el máximo y el mínimo de un vector, ¿qué se hace? Esto. El máximo que se inicializa al primer valor del array. Al primer valor del array. O me da igual, yo lo puedo inicializar al valor que me dé la gana. De esto al valor que me dé la gana. Como si lo quiero inicializar al quinto valor. Me da igual. ¿Por qué? Porque a continuación, ¿qué diré? Si temperatura de i es mayor que el máximo, ¿qué haremos? Que el máximo almacenaré esa temperatura de i. ¿Vale? Bueno, venga, vámonos. Bueno, vale. Se entiende lo de la clase aleatoria, ¿no? Lo que tenéis que hacer, ¿no? Que era una clase aleatoria. Y ahora, ¿los métodos cómo los llamáis? Pues ejercicio 1, ejercicio 2, los que yo os mandé. ¿Se entiende, no? Vale. Bueno, del ejercicio 1. O mejor, venga, del 2. Vale, en el 2 me dice, vamos a hacer el 2. No, pero el 2. El 2 va a tener modificación. Me dice que tenemos que simular 13 cartas. ¿Vale o no? Hay que simular 13 cartas. Entonces, tenemos del 2 al 10. A ver, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Correcto. ¿Vale? Del 2 al 10. Luego, la J, la Q, la K y la A. ¿Sí o no? El ejercicio 2 hasta el ejercicio 10. ¿Cómo? ¿Cuál es? No, estoy en el 2. Digo que hay 13 cartas. ¿Cuáles son las 13 cartas? Del 2 al 10, ¿no? Que hay 9 más la J, 10, 11 la Q, 12 la K y la A 13. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a tirar, vamos a suponer, 20 tiradas, ¿vale? Yo voy a pedir por teclado. Voy a solicitar el número de tirada. ¿Vale? Aquí la variable y toda la historia la declaráis dentro del método. No estamos hablando de una clase, ¿no? ¿Me explico? Como no estoy hablando de una clase con entidad, como si fuese la clase cliente, la clase empresa, ¿no? Que tengo métodos de clase. Aquí todas las variables las declaráis en los métodos. Yo tengo ahora mismo el método de ejercicio 2, pues que declaro la variable que número tirada, la declaro ahí, no en la clase ni nada, porque entre los métodos no hay comunicación, entre los ejercicios no hay comunicación. Vale, número tirada. Ahora tenéis que pensar cómo programar esas 13 cartas. Tenéis que darle valor a la J, a la Q, a la K y a la A. Bueno, la A ya te lo dice, ¿no? La A que vale, la A que vale 1. Faltaría darle valor a la J, a la Q y a la K. ¿Bien? Entonces yo voy a tirar 20 tiradas y van a salir cartas aleatorias. Es decir, en la primera tirada que me pueda salir, pues un 3. En la siguiente tirada saco una J, en la siguiente tirada saco un As. En la siguiente tirada saco un 7, en la siguiente tirada saco otra J. ¿Sí o no?
Bueno, pues quiero ver de esas 20 tiradas cuántas J, cuántas Q, cuántas K y cuántos ases han salido. De las 13 tiradas he sacado J, 3K, un as, y el resto han sido 2, 3, 4, 5, 6, 7. De eso no quiero saber nada. De esos valores, de las 20, ¿no? Si sale un 2, de un 2 a un 10, no quiero saber nada. Yo solamente quiero saber cuándo sale una J, cuándo sale una Q, cuándo sale una K y cuándo sale un as. Y quiero sumarlos. Quiero saber cuántas cartas, ¿no? De J, Q, K y as han salido. ¿Me he explicado? Es decir, de las 20 tiradas, ¿qué me va a devolver el programa? Pues que han salido K, 3, ase, 2, Q, 1 y de la J, 0. ¿Cuántas veces se repite? Claro. ¿Cuántas veces salió la carta? El red, es decir, de las 20 tiradas, pues resulta que 5, 6 han salido alguna de esas figuras. El resto no quiero saber nada. ¿Sí? Pues ese primero. Y eso lo llamáis ejercicio 2. Bueno, una chorra. Bueno, más falta la media. Más falta la media. En el ejercicio anterior, la media de las temperaturas o la media de la nota. Pero sí ya sabe hacerlo. ¿Vale? ¿Me explico? Hemos calculado el máximo, el mínimo, ¿sí o no? ¿Qué otro dato quiero saber? La media. No hay ninguna función. Eso tengo yo que calcularlo. Entonces quiero que entendáis, que penséis cómo se hace una media de ese ristre de valores. ¿Qué tendría que hacer? Coger todos los valores y lo dividir entre el número de valores que hay. Venga, ahora tradúcelo al programa. Pues si la media, si son 5, 7 y 8, pues 5, 7 y 8 entre 3. Pero vale, pero ahora pero explícame cómo se hace. Pero el número que se incrementa cada vez. ¿Cómo? El número que se incrementa cada vez. Y posible entrar a la extra. Tendría que haber una variable suma. Inicialmente, ¿cuánto vale esa variable suma? Está a nivel de máximo y medio. No, máximo y mínimo, pues 0. Pues la suma vale 0 de inicio. Y ahora, ¿qué voy haciendo? La suma. ¿Qué le voy sumando? Suma más la nota que ha sacado. O suma más la temperatura que ha cogido. ¿Sí o no? Y al final del bucle, fuera del bucle, ¿qué imprimimos? La media. ¿Y la media cuánto sería? Pues la suma acumulada partido ¿qué? Los 10 valores, el número de valores. ¿Vale o no? Y me lo sacáis con dos decimales. Eso sería la media. Si queréis para probarlo, pues mira, aquí tenéis el 15, os sirve el 5, os sirve de refresco. ¿Se ve, no? Entonces, el 2 y el 15. El 6. Este se ha entretenido. ¿Qué hice? Un programa que piensa un número entre 0 y 100. ¿Vale? Ese es el número. Evidentemente, ni se imprime ni nada. ¿Es un número qué? Secreto. ¿No? Es decir, el programa me dice, venga, el 49, ¿no? Genera un número al azar, ¿y qué me da?
Un 49. ¿Vale o no? Bien. ¿Ahora qué dice? El usuario que tiene que adivinarlo. Mira este muñeco. Y para ello tiene que 5 oportunidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el usuario, ¿qué se dice? Introduce, ¿no? El valor. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esto cuántas veces se repite? Cinco. Cinco. Cinco veces tiene que pedirle un valor. ¿Sí o no? Sí. ¿Y ahora qué se dice? Imagínate que yo digo ahora el 80. ¿No? El 49 no sale. Se genera, pero no se muestra. Y ahora pido un valor. Digo el 80. ¿Qué me dice el programa? A continuación. Porque el programa no es el número correcto. El programa me dice que si el 80 es mayor o menor, es decir, me dice en qué intervalo está el número. Es decir, ¿qué me dirá el programa? Pues primero ha fallado, ¿no? Porque el número es 41 y tú que has pensado, el 80, ¿no? Entonces, ya tengo un fallo, tenéis que acumular los fallos, ya tengo un fallo. ¿Y ahora qué me dice el problema? Como 80 es mayor que 49, ¿qué me dice? Que el número es mayor. Entonces ya sé que es menos que 80. Me vuelve a pedir. Digo el 30. Fallo 2. ¿Y qué me dice el programa? Como 30, el número que yo he elegido es menor que 49, ¿qué me dice? Que es menor. Con lo cual yo ya sé. ¿Me explico, no? Hasta que intente adivinarlo en 5 veces. Por aproximación. Este mola. Después de los 5 fallos, pues ponéis, mostráis el número. Y tenéis que decir también si ha acertado o no ha acertado. ¿Vale? Este es el de la guía de la pizarra. ¿Sí? Este es más de lo mismo. Este también es más de lo mismo. Porque esto al final puedes contar, ¿vale? Este está bien. Está bien. El 6. Posiblemente, ya digo, esto os saque el próximo día. Siete. ¿Qué me tiene que generar? ¿Qué me genera? Si tiene un programa que muestra tres apuestas de la quiniela en tres columnas para los 14 partidos y el pleno al 15. Es decir, por ejemplo, aquí, ¿qué puedo generar? Pues partido 1. Vale, imaginaros generar esta tabla. Como podáis, ¿vale? Podéis poner apuesta 1, apuesta 2 y apuesta 3. Y ahora, esto se repite. Partido 1. X, 2, 1. ¿No? En un partido se entiende que el partido me da igual, Madrid-Barça. Pues la primera apuesta que tengo, una X, en la segunda apuesta un 2 y en la tercera apuesta un 1. El partido 2, 1, 1, 2. ¿Así hasta cuánto? Partido 14. X, X, 2. ¿No? Tengo tres apuestas de qué? De 14. ¿No? Y ahora, el pleno al 15, pues, ¿qué era el pleno al 15? ¿Qué eso era? ¿Otro partido o qué? Me da igual. 14 o 15, pero me da igual. Y eso tiene que generar que de forma que aleatoria. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Los aleatorios qué serían? Número.
¿cuánto número me tiene que devolver el aleatorio? ¿O 1, o 2, o 3, o 0, o 1, o 2? ¿Sí o no? Entonces, si saco un 0, ¿qué sería para mí? Pues el 1, si saco un 1 en el aleatorio, sería la X, y si saco un 2, pues el 2 gana. ¿Sí o no? Es como el de las cartas. ¿La J quién es? ¿Quién sería la J? La J, el 11, la Q el 12, la K el 13 y luego la A el 1. ¿Vale? Entonces, si el número 11, ya sé que es que por una J. ¿Vale? El 7. Sería bien para pensarlo. El 9. ¿Qué dice el 9? Que dice un programa que vaya generando. Que he visto a Gene Ángel y se lo he comentado. Ya lo habéis entre vosotros. Vale. Ok. Que dice un programa que vaya generando números aleatorios pares entre el 0 y el 100. Y que no termine de generar números hasta que no saque 24. Pares. El programa deberá. Pares. Quiero que muestre pares. Es decir, si genera un número aleatorio que no es par, no se muestra. ¿Vale o no? Es decir, se va a generar un número aleatorio porque eso yo no lo puedo controlar. Es decir, se genera el 93. Pues, ¿qué le voy a hacer? Lo que pasa es que ese 93, ¿qué diré? Si el módulo es 2, si el módulo es 0, ¿no? O si el módulo es 1, pues no lo muestro. Él quiere generar del 0 al 100, pero yo no puedo generar un aleatorio par. Eso no existe. ¿Me entendéis, no? Sí. Yo genero aleatorio. Pero yo no puedo generar un aleatorio par. No hay ninguna instrucción que haga eso. ¿Vale? Hombre, hoy lo que podéis hacer es que si el número es aleatorio, ¿no? Es impar, ¿qué hago? Le sumo un 1. Me da igual. ¿Me entendéis, no? ¿Vale? Y el 11. Sí, este también sería guapo, el 12. Pero bueno, eso también es para que... Este es para jugar. ¿Qué dice? El 12. Le aplico un programa que tiene la pantalla de carácter aleatorio. A los Matrix. Con el código ASCII entre 32 y 126. Puede hacer casting con... Contar para convertir un entero en un carácter. ¿Sabes lo que es? ¿No? La pantalla de los matriz, ¿no? Sí, tenemos charlo código, número. Incluso también hay una forma para ponerlo el color verde. ¿Eh? Hay una forma, claro. Entonces tenéis que ver más o menos cuántas columnas tenéis. Lo miráis.
y lo simuláis. Por ejemplo, hacéis, ¿no? En la primera ejecución, imaginaros que tenemos en la consola 80 columnas. Ya luego son 80 columnas, ¿no? En consola, en la terminal. Yo escribo un carácter, ¿no? ¿O no escribo caracteres? Pues cada carácter una columna. Entonces, imaginaos que tengo 80. Entonces yo la primera ejecución, ¿qué tengo que generar? 80 números aleatorios, ¿no? Y hacerle un print. Y que los 80 estén consecutivos. Le hacéis un casting para que aparezcan los caracteres, ¿no? No que aparezcan, sino para que aparezcan símbolos. Y ahora hago el siguiente bucle. Al final del 80 pongo un ln y bajo la siguiente línea y vuelvo a generar otro 80. ¿Entendéis, no? Así, ¿cuántas veces hago eso? ¿Cuántas veces hago eso? ¿Cuántas veces voy generando filas? Pues, por ejemplo, lo pongo 1000 veces. Entonces me va generando una pantalla lo matrix, ¿no? 1000 veces. Entonces, cuando llega al final de la pantalla, pues, va pasando para arriba. Pues empezás por eso. Si queréis empezar ahora por reafirmar lo que había hecho, el 5, ¿sí o no? Que es entre 100 y 199, ¿vale? O si queréis pegar el detalle, elegí el límite inferior por teclado y el límite superior por teclado. ¿No? Límite inferior. ¿Sí o no? De hecho, hacerlo así. Con límite inferior y límite superior. Introduce el límite inferior, 200. Introduce el límite superior, 250. Pues ahora generáis 50 números entre 200 y 250. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tiene que mostrar? El máximo, el mínimo y la media. O bien puedo poner entre menos 100 y 100. ¿Vale? Este sería el primero, después podría hacer el segundo. Tercero, bueno, como veáis. Este mola. ¿Habéis visto el programita este de cifras y letras? ¿En tele? ¿La habéis visto? Bueno, pues con lo que hemos explicado, mejor necesitamos los arrays. Pero, fijaros, yo doy, mirad, en cifras, yo doy los números al azar, ¿sí o no? Se generan al azar 5 números, el 30, el 18, el 3, el 5 y el 12. ¿Sí? Sí. Yo juego con las operaciones más, menos, por y división. Entonces, esto se genera de forma aleatoria. ¿Vale? Y ahora, de forma aleatoria, el programa saca el 500. Un resultado. 500. ¿En qué consiste el programa? Pues con esos números y con esas operaciones tenéis que llegar a conseguir el 500. El programa, ¿qué hace? Yo sé que tengo operaciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿No? Y ahora yo, el programa me genera 5 numeratorios: el 3 del 18, el 3 del 5 y el 12. Y luego me dice aleatoriamente: mira, tú tienes que conseguir el resultado de 500. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en, dado esos números,
y a las operaciones conseguir el 500. Exacto. Y si no se puede, el número más cercano. El valor más cercano. Bueno, hay un 5. ¿Eh? Hay un 5. Espera, 5. O sea, imagínate que yo digo, venga, pues yo empiezo por... No, imagínate, ¿qué sería la secuencia del programa? Este sale en la tele, lleva años años que la televisión tiene el programa. Yo qué diría, por ejemplo, pues 30 por 18, ¿no? Para acercarnos al 500, ¿qué haría ahí? Esto es lo que hay en nuestro cerebro. Otra cosa es lo que haga el ordenador. 30 por 18, ¿cuánto es? Son 300 y 8 por 3, 24. Me he llevado 3,3. Hostia, me paso, ¿no? No. Me paso. Vale, me paso. No, no me paso, pero me da igual. 540. Entonces, ¿yo ya qué tacho? Tacho el 30, tacho el 18 y tacho ¿qué? La multiplicación. ¿Qué tendríamos ahora? Ahora tengo que quitar, tengo que bajar. Tienes más y el menos. Tengo un menos, para bajar puedo tener un menos la división. Sumar 5. Por ejemplo... ¿Tú puedes coger el 5 todas las veces que tú quieras? No. ¿No? ¿Tú puedes sumar una vez? Podría decir, fijaros, si hago que me faltan 40, ¿no? Yo tendría que saber lo que me falta. 3 por 15, perdón, 3 por 5. O bien, hostia, podría hacer, tengo un desfasorismo de 40, ¿qué podría hacer? O 3 por 5 más 12, ¿esto cuántos son? 37, ¿no? Y si lo resto a los 540, ¿con qué solución me quedo? Son 27. ¿Cómo? Son 27. 27. Si lo resto a 540, ¿con qué solución me quedo? 513. Bueno, y de eso. Sí, 513. Me quedaría con la solución 513. ¿No? Sí. Pero... podría hacer otra solución, a lo mejor. 3 por 12 más 5. ¿Cuánto sería esto? 36 más 5, 41. ¿Sí o no? Menos 540 me quedaría a 1. Tú puedes multiplicar toda la base que quieras, por ejemplo, 30 por 18 y 5 por lo que sea. Podría. Vale. Bueno, pero esto... yo creo que hace falta más formación, hace falta el tema de los arrays para ir almacenando valores, ¿vale? Y recordando valores. Pero este programa lo vamos a hacer. ¿Vale? Este programa lo vamos a hacer como proyectillo. Bueno, pues el próximo día saco. Tenéis el 2, el 5, el 6, el 7, 9 y el 11. ¿Vale? Los más relacionados con la gestión, pues el 5, ¿vale? El tema del máximo y mínimo, este de aquí, el 5. Es interesante también el de las notas, el 11. Bueno, ¿qué me está simulando? Pues las notas de un examen de 20 personas. ¿Vale? Entonces, yo saco una nota de 0 a 10, entonces saco 20 notas de 0 a 10. Y ahora, ¿qué tengo que ver? ¿Cuál es su peso suficiente, bien notable, sobresaliente? A su intervalo ya lo hemos hecho. ¿No? Sí. Pues, ¿qué me tiene que decir? El número suspenso, el número de bienes, el número aprobado, el número sobresaliente por pantalla.
Pues ya está. Ahí tenéis. ¿Eh? Dime. Total de ejercicio 2, 5, 6, 7. Sería 2, 5, 6, 7, 9, 11 y el 12. El 15, ¿no? 15 no. ¿Qué 15? No, el 15 yo no he dicho 15. Sí, te ha confundido en vez de decir 5, has dicho 15, creo que era 5. 2, 5, 6, 7, 9, 11 y 12.